mucho la presencia del doctor, porque desafortunadamente con su antecesor, el licenciado Borrayo, no fue tan fructífera ni tan ágil la comunicación como está comenzando a ser. Espero que así sea toda su gestión, que están las puertas abiertas de la institución, doctor Fuentes Soria. Y ya les comparto las preocupaciones que le manifestaba al doctor, que básicamente son cuatro. Uno, el seguimiento de las medidas cautelares. Cuando la Comisión Interamericana otorga estas medidas, pues COPREDE se le encargaba dar el seguimiento correspondiente. El tema número dos es la política de protección de personas y comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos. Y hoy en la mañana estuve presente en una conferencia de prensa donde un sector muy representativo de sociedad civil, encabezado por Jorge Santos desde FEWA, pero con representación a nivel nacional, hicieron pública la intención de que COPREDE precisamente retome este trabajo que habían llevado por 3 años y que tuvo que haber finalizado por el gobierno anterior, pero no se dio así. Entonces me voy a permitir también entregarle este manifiesto de la sociedad civil, esperando que usted pueda tan amable de evaluarlo. En cuanto al protocolo de protección de periodistas, también ha manifestado su buena voluntad y yo espero que con sus asesores pronto tenga un cronograma que pueda socializar, y que a la larga lo que quisiera yo como procurador es que los periodistas en Guatemala tengan un mecanismo que les proteja, porque es una obligación adquirida voluntariamente y primero por el Estado de Guatemala. Hoy COPREDE está en manos del doctor Fuentes Soria, él coordina los esfuerzos institucionales, ya conoce la institución porque fue también ya hace varios años en este mismo cargo. Yo esperaría que esa experiencia y la militar manifiesta acá se concrete en que pronto sea una realidad ese protocolo sanitario.